Zombie apocalypse. Muy buenas, ¿qué hay, people? Estamos aquí entrando al Monster Legend. Y esto va a ser un video súper corto y ya se darán cuenta por el título. No piensen que es un título clickbait ni nada por el estilo, porque de hecho está especificado, ¿no? La respuesta está dentro del título. Si entraron es por mera curiosidad propia. Me han preguntado varias veces y me han dicho, me han escrito también en el Facebook, de que si iba a dejar de jugar. Y no voy a dejar de jugar. No sé por qué piensan que voy a dejar de jugar o que voy a dejar de subir vídeos. Simplemente creo yo que me lo habrán preguntado por la frecuencia, ¿no? de los vídeos en sí, creo yo. Sepan que ahora, por lo menos a mí, no me funciona ya el temita ese de que me pasaba el doble de células, ¿no? Antes me estaba pasando 10 legendarias por día y 7 épicas, ¿no? Entonces, de pronto, lo que podía hacer era pasarme muchas células de la otra cuenta y traer reviews, ¿no? Crear monstruos, estábamos creando prácticamente un monstruo por día. Y ahora eso ya no se puede, ¿no? O sea, está un poquito más difícil. Aquí necesito poner este bicho en algún lado de momento. Me choca muchísimo que sin tener espacio en el arca, ¿no? Yo le doy aquí a colocar y me manda al arca, o sea, o claramente para que compre un espacio, ¿no? Pero sería muy bueno que me diga directamente que no tengo espacio, entonces no tengo yo que andar recorriendo la isla para ver si hay, ¿no? Espacio. Pero bueno, vamos a comprar una ranura que no quería comprar, la verdad, es la primera, ¿no? Todo sea por el Vueltec pobre. Vamos a comprarlo. Que de hecho este monstruo está muy bueno, ¿eh? Decirles, para ser raro, pues está bastante bueno traer una review cuando lo suba al 105. Así que bueno, decirles eso, que si ustedes ven menos flujo de reviews, por ejemplo, es por ese tema, ¿no? De que no están saliendo muchos monstruos y la verdad de los que me he pillado últimamente, legendarios, che, esto va muy lento. Tenemos por aquí a este muñequito, es que no sé, quiere una review de Trilobs, o sea, es un puto asco este monstruo. ¿Qué podría decir? Y no sé qué otra más que andaba por aquí dando vuelta. No me acuerdo, pero sé que era otro más. Pero bueno, ahora se vendrá lo que es la review de Nipiast, ¿no? Otro épico. Vamos, súper contento estoy. Estas cosas también desmotivan, ¿no? Vamos, no como para dejar de jugar, obviamente. Pero sí desmotivan. Me he sacado en lo que va del evento, creo yo, unos 6 o 7 monstruos épicos, ¿no? Ahí tenemos un monstruo épico. 2, 3, 4, 5, 2 genios. 6, 7 monstruos épicos, ¿no? Y 2 genios. La verdad que las probabilidades de cruce están muy bajas y no sé. Me desanima un poquito, ¿no? Pero bueno, comentarles también de paso que aquí estoy creando en Jazz, ¿no? Ahí lo saluda Perry, el ornitorrinco. No lo voy a mutear porque no creo que escriba más. Es súper tarde. ¿Quién rayos está despierto a esta hora? Pero bueno, básicamente era un vídeo súper corto. Bueno, no sé qué tan corto va a ser, pero para decirles eso, decirles que no piensen que voy a dejar de jugar, porque jamás, desde ya les digo que jamás voy a dejar de jugar al Monster Legend. O sea, me encanta este juego y pese a que tenga actualizaciones que en vez de ir para adelante van para atrás, pues igual, me sigue gustando y no creo, la verdad, que lo deje de jugar nunca. Ya, dejar de subirlo, pues supongo que si en algún momento no tiene el apoyo que a mí me gustaría, tal vez deje de subirlo, pero de jugarlo no creo, la verdad. Y más ahora que se vienen cosillas bastante interesantes, como es el cambio de el congelar, que ahora se supone que va a hacer daño, o por lo menos en algunos monstruos va a hacer daño. O sea, daño por porcentaje, ¿no? La animación de congelar que cambió también está genial. Tiene sus cosas, ¿no? Como que van poniendo cosas buenas y cosas malas. Para mal, la mayoría son malas. Pero bueno, no es un juego que uno de pronto se aburra. Por ejemplo, sí que entro muy poco, la verdad. Pero pues porque estoy jugando otros juegos que me tienen en hype, ¿no? Obviamente, este juego, como yo lo juego hace casi un año, claro está que no tengo la misma emoción que tenía al principio. Pero eso no significa que no deje de jugar. De hecho, lo primero que hago es automático. Me levanto y entro al Monster Legend. Vamos, me conviene especial. Me conviene especial el mazmorra. Increíble. Voy a perder la mazmorra. Lo voy a dejar solo en automático para ver cómo reaccionan estos menús retrasados. Es increíble. Voy a perder el mazmorra. Todavía no me lo creo. Bueno, que quede solo con el pavo. Observar esto es como ver una película, ¿no?
Vamos, un individual y tiene que morir. Deja de fallar ataques, macho. Es una guerra de mancos. Es una guerra de pavos. Ahora que lo estoy viendo, es una guerra de pavos. Ahí está. Madre mía. Obviamente iba a ganar el pavo con el pico de acero, ¿no? Pero bueno, decirles eso. Y también quería comentar, ¿no? Que ahora mismo yo estoy grabando este vídeo, son como las 4 de la mañana. Seguramente este vídeo se suba antes de que ustedes se desayunen los 10 vídeos que se van a subir en un rato. Esa lista de reproducción, directamente se va a subir toda la lista de reproducción junta. Es una review de todas las aplicaciones que yo uso para. Que me llevó tiempo a hacerlo, espero que lo aprecien. De todas las aplicaciones que yo uso para editar y con sus respectivos links de descargas. Algunas son pagas, algunas no, pero con el link de descargas se ahorran el tiempo de ir a buscarla hasta la Play Store, supongo. Y de paso me dan una ayudita a mí también, ¿no? A crecer un poquito más descargándolas desde aquí. Son aplicaciones seguras porque son APKs que creé yo mismo, ¿no? Recuerden que antes yo usaba APKs de otras aplicaciones, perdón, de otras personas. Ahora directamente me tomo el trabajo de. Aprendí a hacerlo porque no sabía. Aprendí a hacerlo y creo el APK desde mi aplicación, ¿no? Entonces es 100% segura. Lo subo a mi cuenta de Mediafire, así que no van a tener problemas, la verdad, en descargarlo. Y bueno, como les decía, espero que lo aprecien porque me llevó, la verdad, bastante tiempo. No sé si hacerlo, porque en sí no era muy difícil, simplemente había que hacer la review editando y tal. Pero sí que son 12 vídeos, creo, 11, 10, por ahí. Y traté de ser, bueno, lo más específico en cada uno de ellos. De seguro les va a servir un montón, porque así es como edito yo y los vídeos no quedan tan mal, ¿no? Si bien algunos son un tantito cutre, no quedan tan mal. Así que bueno, ya me gasté aquí los ataques, que en realidad para eso entra el juego. De hecho, pueden ver que ya me estoy perdiendo las mazmorras, o sea, directamente entro tan poco que, como pueden ver, esta me la voy a perder y me da pena, la verdad, porque ese monstruo no lo tenía. Decidí, tenía para hacer una en el tiempo que me quedaba y bueno, decidí ir por las monedas y esta de las runas también me la voy a perder. Pero bueno, es lo que hay, eso es parte de la inactividad, ¿no? ¿Qué más que decir? Nada, no saqué una mierda en el, como pueden ver ahí en este cruce, así que. Y en el laberinto también, pues voy bastante mal, sinceramente. No mal, 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 pero sí que debería de tener unas 6.000 fichas. Voy mal, sí, definitivamente voy mal. Yo creo que si llegan a poner a Uru, voy a tener fichas para sacarlo, seguramente, con las que saqué ahora en la mazmorra. Pero no voy bien, la verdad, no voy bien porque Soul creo que lleva algo de 6.000 y pico y que él es el más activo de los que yo conozco, ¿no? Así que bueno, hasta aquí esto y decirles eso, aclararles esas dudas. Dejen de preguntarme si voy a dejar de subir vídeos porque no voy a dejar de subir vídeos. Tampoco voy a hacer una serie, que también me preguntaron si iba a hacer una serie de Monster Legend. Me parece súper aburrida a mí una serie de Monster Legend. ¿Qué otra cosa me habían preguntado, no? Ah, sí, iba a dejar de jugar, no voy a dejar de jugar, que eso quede bastante claro. Y la típica que me preguntan siempre, de que incluso hay un vídeo y todo de cómo pertenecer a mi equipo, pues siguen preguntando lo mismo. Vean ese vídeo, no les voy a explicar, son las 4 de la mañana. Así que bueno, chavales, espero que esto les aclare las dudas y que de paso sea como una especie de intro y una mínima explicación a los vídeos que van a ver ahora en breve subidos en el canal. Así que bueno, espero que esos vídeos les ayuden y que puedan empezar a editar ustedes también. Un saludito y los dejo con el panda. I got broads in Atlanta, sister the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner, legacies.